Un despliegue de equipos, de gente, corredores, bueno, en el paso por Jujuy, ahora recibiéndolos en la Ciudad Cultural. La verdad que están muy contentos por el predio, la comodidad, pueden trabajar los equipos de otra manera. Así que bueno, en esto se ha convertido la Ciudad Cultural, para recibir todo tipo de eventos, recibiendo también al ministro Gustavo Santos, que es un amigo de Jujuy, con anuncios importantes también para centros de interpretación turísticas, tanto en Santa Ana, en La Yunga, Barrancas, en Las Salinas, dos en Humahuaca, otro en Maimará, que ya estamos trabajando, y además un aporte de 10 millones para nuestro trencito, que bueno, seguimos sumando ahí recursos para un trabajo que ya hemos empezado, más allá de que vamos a empezar a cambiar rieles y durmientes el 1 de marzo, así que también acá Gustavo, apenas demos, cuando tengamos el viaje inaugural del tren turístico, obviamente invitado de honor Gustavo, y el presidente, obviamente, que es también un gran impulsor y apoyador de todo lo que estamos haciendo en materia turística.